Shanks vs. Mihawk es definitivamente el versus más polémico de todo One Piece, aunque si bien existen otros polémicos como el de Gold Roger vs. Barba Blanca, Garp vs. Sengoku o incluso el de Kaido vs. Oden, que aunque si bien sabemos el resultado, algunos fans siguen divididos ya que piensan que el resultado pudo ser distinto si no hubieran distraído a Oden. Pero eso es otro tema que podemos tocar en otro video. De estos mencionados, el que levanta más pasiones definitivamente es el de Pelirrojo versus Ojos de Halcón. Este no va a ser el típico video donde trato de demostrar el por qué uno le puede ganar al otro. Más bien quiero hacer una dinámica un poco diferente. Quiero enfocarme en lo que piensa el fandom en general y les presentaré 5 argumentos sobre cada personaje que utilizan para defender tanto al Pelirrojo como a Ojos de Halcón. Así que te recomiendo que te acomodes y mires el video por completo porque es muy posible que uno de estos argumentos sea el que tú utilices para debatir con tus amigos. Y de paso pedirte que me apoyes con un like, que me sigas porque apenas estamos empezando y viene mucho contenido, pero por supuesto lo más importante es que me dejes saber en los comentarios si te gustaría que comentes sobre algún otro enfrentamiento polémico. Así sin más, empezamos. Ok, en esta parte del video quiero que todos cierren sus ojos. Imaginen que viven en un gran castillo, tienen los ojos amarillos y un hermoso bigote. Así es, somos fanáticos de Mihawk. El argumento número uno que se utiliza para defender a Ojos de Halcón creo que es el más conocido por todos. Y es que cuando este fue presentado por primera vez en el capítulo 50 del manga, hay que ver cómo Oda introduce personajes tan importantes tan temprano en la historia. Es impresionante. No se lo muestran como el espadachín más poderoso o más fuerte de todos, como prefieran llamarle. Y usando este título, les daría a entender a los fanáticos de Mihawk que como es considerado el mejor espadachín y Shanks es un espadachín, pues lógicamente hay que asumir que Ojos de Halcón es el espadachín y es el hombre más poderoso entre ellos dos. El segundo argumento es mucho más directo y es igual de potente que el primero desde mi punto de vista, y es que en el capítulo 96 del manga, el aumento de la recompensa de Luffy a 30 millones de berries llamó poderosamente la atención de Ojos de Halcón. Lo motivó a visitar a Shanks personalmente y aquí en esa visita se dio un diálogo para nada menor, que es el de esta imagen, el que están viendo en pantalla. La que por cierto, tenganla pendiente porque la veremos más adelante en el video, pero desde otro punto de vista. En esta imagen, Ojos del Con prácticamente rechaza un duelo contra el Pelirrojo porque este había perdido un brazo y no le interesaba pelear con un manco, por supuesto. Lo que nos haría pensar que posiblemente Shanks había perdido parte de su poder junto con la pérdida de este brazo. El tercer punto está relacionado con la recompensa de estos dos, y es que a pesar de no tener una tripulación y que también se nos haya recalcado varias veces que Ojos de Halcón no tiene ningún interés por títulos y que el único motivo para convertirse en un Shichibukai era para que lo dejaran en paz, en el capítulo 1058 del manga se nos muestra que este tiene una recompensa bastante cercana a la de Shanks, la que de por sí ya podríamos considerar esta como la recompensa digna de un Yonko, teniendo esta una recompensa de 3.500 millones de berries y al Pelirrojo una de 4.048.900.000. Y aunque en el mismo capítulo nos dicen que es llamado cazador de marines, y he de suponer que eso haya influenciado en tener una recompensa tan alta, ya que cazar marines debe ser uno de los mayores crímenes en todo One Piece, aún así sigue teniendo una recompensa equiparable a la del Pelirrojo. Seguimos con el cuarto argumento y es muy parecido al primero y no creo que debamos de abundar demasiado en él, y es que en el capítulo 1058 donde se nos presenta la recompensa de Mihawk se nos dice explícitamente que tiene mejor habilidad con la espada que el mismo Shanks. Creo que queda bastante claro quién es mejor con la espada a este punto, ¿no? Y así nos dirigimos de inmediato al quinto y último argumento que se utiliza para defender a Ojos de Halcón, y es que Ojos de Halcón es el único espadachín con vida de haber convertido su espada Yoru, que significa noche, en una espada negra, siendo esta una de dos espadas, la otra es la Chuzui, que llegó a ese estado por mano de Ryuma, siendo esas las únicas dos espadas negras hasta ahora en la historia. Y así una vez más remarcando la gran habilidad como espadachín que tiene Ojos de Halcón. Con esto, pero para nada poco interesante, termina los 5 argumentos básicos que se utiliza para defender a Ojos de Halcón. En este versus seguimos y de inmediato pasamos con el Yonko Akagami. Ok, en esta parte del video quiero que te transportes a una isla paradisiaca con tus mejores amigos y una bebida de preferencia, y es que vamos a hablar de los argumentos que se utilizan para defender al Yonko Shanks. El argumento número uno es que en el capítulo 432 del manga, Luffy habla sobre Shanks con Garp, y este es quien nos revela por primera vez que Shanks es un Yonko.
Pero el hecho de que él nos haya dicho que el pelirrojo es un yonko no es el argumento en sí. Verán, los títulos y las presentaciones en One Piece son sumamente importantes. Por ejemplo, cuando se nos presentó a Ojos de Halcón, se nos presentó como el espadachín más fuerte en One Piece. Significa esto que no existe un espadachín más fuerte de manera literal. Teniendo esto en cuenta, leamos lo que dice Garp sobre Shanks. De todos los millones de piratas que hay en el mundo, él es uno de los cuatro mejores junto con el famoso Barba Blanca, que están sentados en la segunda parte del Grand Line. Estos piratas que mandan sobre el resto como si fueran emperadores son llamados Yonko o los cuatro emperadores. Y sí, dentro de esos millones de piratas, esto incluiría a Ojos de Halcón, dándonos esto a entender que Shanks estaba por encima de todos los piratas que no eran Yonko en ese momento. Y pasamos al segundo argumento. ¿Recuerdan esa escena donde se juntan Shanks y Ojos de Halcón que les dije que no olvidaran? Bueno, acá la traemos de vuelta, pero con otro punto de vista. En esta escena, Shanks recibe a Mihawk diciéndole que no se siente muy bien, pero le pregunta que si viene por una pelea, queriendo decir que aún no sintiéndose bien físicamente, aún estaba dispuesto a pelear con él. Ok, espera. De seguro te preguntarás cómo saben los fanáticos de Shanks que no se sentía bien físicamente, porque bien se podía sentir mal emocionalmente, ¿no? Dice, bueno, tienen una buena justificación, y es que sucede que una viñeta más adelante, Shanks invita a tomar a Ojos de Halcón y Ben Beckman le reclama a su capitán pelirrojo que si no se estaba quejando sobre su resaca hace un momento, confirmándonos esto, que no se sentía bien físicamente, y como extra, que aún habiendo perdido un brazo, aún estaba dispuesto a pelear con su rival más fuerte. Llegando así al tercer argumento, que aunque este no es el más fuerte de todos, es uno de los más conocidos porque se utiliza con mayor frecuencia para defender al pelirrojo. Y es que este fue capaz de persuadir a una bestia testaruda y suicida como lo es Kaido de no ir a Marineford. Obviamente no se saben las condiciones que se dieron esas negociaciones entre Shanks y Kaido, pero con lo terco que es Kaido, da la impresión de que este prefirió no luchar en contra de Shanks. Y aportando a esta teoría un poquito más, cuando más tarde llega Shanks a Marineford, detiene toda la guerra donde estaba el mismo Ojos de Halcón, que prefirió irse al llegar el pelirrojo. Cabe destacar que este, cuando llegó a Marineford, retó a todo el mundo a una pelea contra su banda, incluyendo esto obviamente a los almirantes, Chichibukais y a la banda de piratas de Barba Negra, dando esto a demostrar lo temible que es. Puesto número 4, tenemos un meme de la comunidad, y es que Shanks es un Hakiman. Este se ha vuelto un poco meme en la comunidad actualmente, pero esta consiste en que Mihawk es el mejor espadachín, pero que Shanks es mejor usuario de Haki. Pero ¿de dónde sale todo esto de que el Haki del pelirrojo es más fuerte? Bueno, si es que cada vez que se nos muestra Shanks, siempre se nos muestra utilizando algún tipo de Haki, ¿no? Incluso en el volumen 4 billones se nos revela que Shanks es conocido como el asesino de Haki de visión, y utilizando lo que dice Kaido de que el Haki es capaz de superarlo todo, esto nos daría la conclusión de que el Ojos del Con tiene mejor habilidad con la espada, pero que el pelirrojo es capaz de superar eso con su gran Haki. Y por último, el quinto argumento más utilizado para defender al pelirrojo es que en One Piece la ambición y la voluntad son elementos demasiado importantes en la serie, ya que estas actúan como un motor de que te impulsan a salir de situaciones difíciles y también a sobreponerte a tus rivales. Y esto es utilizado para decir que Ojos de Halcón ya no tiene ninguna ambición porque este logró todas sus metas, incluyendo la de ser el espadachín más fuerte, y ahora solo quiere estar tranquilo tomando vinos costosos en su castillo. Y esto, aunque suene despectivo, no es un invento. Literalmente se unió a los Shichibukai para que lo dejaran de perseguir, e incluso luego aceptó que Baggy sea reconocido como Yonko para no ser el objetivo principal de la marina. Queriendo decir esto, que la voluntad y la ambición del pelirrojo son mucho más grandes que la de su rival Ojos de Halcón, ya que este inclusive se unió a la carrera por el One Piece y siempre ha estado activo en la piratería. Si bien, amigos, estos son los argumentos más comunes que se utilizan en este versus entre el pelirrojo Akagami y Dracul Mihawk, pero haciendo este video me di cuenta de que hay algunos puntos que tuve que dejar afuera y quedan para otro video. Si te gustaría que haga otro video donde exponga otros puntos sobre este versus, o quizás sobre otros versus polémicos por igual, como el de Kaido versus Oden o el de Roger versus Barba Blanca, déjame saber en los comentarios. Gracias por llegar a esta parte del video, espero que te haya fascinado, espero que lo hayas disfrutado, y si es así, déjame un like, suscríbete y comparte, porque apenas estamos empezando y tengo un montón de contenido que estoy seguro que te va a interesar. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo.